¡Se llena el perrito! ¡No! Saltaron la reja para ingresar al domicilio. Percutaron disparos y hirieron de bala al dueño de casa en su huida. Violento asalto ocurrido en Quilpué en septiembre del año pasado, que tenía por objetivo el robo de 6 cachorros bulldog que se encontraban a la venta en redes sociales. Ellos entraron disparando derechamente, percutaron cierta cantidad de balazos dentro, ¿cierto?, de la casa, pero ellos venían, ingresaron derechamente por los perros. Mi marido se asomó a ver, vio que el vecino estaba herido, los gallos salieron en un Hyundai Accent negro, sin patente. Se llevaron los cachorros de la vecina. De hecho, varios vecinos salieron, pero como amenazaron y estaban muy violentos, empezamos solamente a llamar a carabineros. Más de 8 meses han transcurrido sin obtener novedades respecto al paradero de los delincuentes hasta hoy, cuando la policía de investigaciones encontró a uno de los perros de raza sustraídos en la casa de un hombre que tenía una orden de detención por el delito de secuestro y tráfico ilícito de drogas. Detectives de esta brigada lograron la detención de un sujeto mayor de edad por el delito de secuestro. Se encontraron diversas especies producto de delito, entre ellos cuadros de pintura, droga, como también se encontró un ejemplar canino de la raza bulldog inglés, el cual habría sido sustraído en el mes de septiembre del año pasado. Ejemplar canino evaluado en 800 mil pesos que fue identificado por chip y devuelto a sus dueños, luego de varias indagatorias, entre las que figuran el hallazgo del auto Hyundai Accent sin patente que utilizaron para transportar a los perros. El imputado quedó en prisión preventiva por los delitos de secuestro y tráfico ilícito de drogas, mas no, al menos por ahora, por tener algún vínculo asociado al robo del can.